Vamos a la calle de Córdoba, nos ponemos en contacto nuevamente con Sergio Antoniazzi. Claro que sí, Sergio, estamos con vos. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvino, ubicados aquí en el Colegio Hipólito Vieites, de la calle Vieites, es el IPEM 160. Tres colegios funcionan aquí en este lugar y les queremos contar que hoy se está desarrollando un abrazo solidario. El abrazo solidario tiene que ver justamente con las condiciones edilicias, ¿eh? Algo falla en el gobierno cuando nos tenemos que manifestar para decirles que nuestros hijos no pueden concurrir a clase. Hay problemas edilicios, por eso es que están juntos por su escuela, ellos dicen, por nuestra escuela. Álvaro Montanari es uno de los docentes y está la gente del Centro de Estudiantes. Aquí hay una comunidad educativa de cerca de 800 estudiantes que vienen aquí a concurrir a esta escuela. Vamos a hablar con uno de los docentes, con Álvaro, para que nos cuente, bueno, qué es lo que está sucediendo. También es delegado de la UPC y qué es lo que está pasando. Buenos días. A continuación lo que vamos a realizar es un abrazo solidario a la institución. Como bien decían ustedes, este es un edificio donde funcionan tres colegios, el IPEM 160 Hipólito Vieites, el PIT Hipólito Vieites a la tarde y el SEDMA tarde-noche, ¿sí? Y bueno, las condiciones que tenemos nosotros ya las hemos denunciado, hemos enviado el año pasado más de 4 cartas al Ministerio de Educación e Infraestructura, a raíz de lo cual se hizo presente el arquitecto Fernando Ocampo de Infraestructura del Ministerio de Educación y se comprometió a llevar adelante un plan de obra que no se ha llevado adelante, se ha llevado adelante muy poca medida y me parece a mí que los tiempos no dan. ¿Qué pasó la semana pasada? Nosotros tuvimos una semana de mucho calor, la escuela fue vandalizada en diciembre del 2023, se robaron los cables del primer piso de la escuela. Los cables fueron instalados nuevamente antes de comenzar las clases, pero solamente las luces, no tenemos ventiladores. Esta escuela, y lo sabe bien el arquitecto Ocampo, porque yo personalmente se lo mostré, tiene un problema con el techo del primer piso, que es que tiene un techo de chapa, el aislante térmico está roto por falta de mantenimiento, y el cielo raso que tiene el primer piso es de metal. Eso produce una temperatura terrible cuando hay alta temperatura. Entonces, lo que pasó la semana pasada fue que tuvimos dos alumnas el viernes a la tarde que se descompusieron, tuvimos una profesora que se descompuso el jueves a la tarde y nosotros no tenemos soluciones. Cayó la empresa con unos caños para recién empezar a realizar las instalaciones de los ventiladores. Insisto que el tema no es que nos pongan un ventilador más, un ventilador menos. El arquitecto Ocampo el año pasado se comprometió a poner dos ventiladores por curso, sin embargo la empresa en diciembre puso un ventilador nada más. Entonces no tenemos dos por curso, tenemos uno solo. No hay nadie que controle tampoco, que se efectúe lo que se solicita. Nosotros tenemos escaso control de eso como docentes, porque por ejemplo lo del cielo raso se tiene que iniciar un expediente en infraestructura del Ministerio de Educación. Ese expediente lo inicia un arquitecta de infraestructura del Ministerio de Educación. Por lo tanto, nosotros sabemos que el arquitecta Ramos, que es quien se va a encargar de eso, según dijo el arquitecto Ocampo, vino una o dos veces, ¿sí? Les recuerdo que la directora y la vicedirectora han estado trabajando enero y febrero, porque se hacían otras modificaciones, y sin embargo, el día de la fecha nosotros no tenemos soluciones, porque primero queremos saber si el expediente se inició y que solucionen el problema de raíz, que es el cielo raso y el techo, y no que nos pongan tres ventiladores porque eso impide el normal funcionamiento de la clase. Álvaro, ¿y van a hacer un abrazo solidario a la escuela ahora como medida para mostrar que toda la comunidad está unida? Sí, como acción de visibilidad de esta situación hemos decidido el lunes en una asamblea donde participaron padres, alumnos, delegados del Centro de Estudiantes del IPEM Hipólito Vieites y docentes, decidimos iniciar un proceso, que este es el comienzo de un proceso de visibilidad de esta situación. Un abrazo solidario que consiste en rodear la manzana del colegio, todos los miembros de la comunidad educativa, para dar cuenta de la situación en que nos encontramos. Es pésima la condición de la infraestructura. Tenemos una medianera donde nuestros alumnos
llevan adelante las actividades de educación física, que tiene un hueco con el vecino de casi un metro. ¿Cuántas personas asisten aquí? ¿Cuántos alumnos? Aproximadamente 800 personas. 800 personas asisten a este establecimiento educativo, porque funcionan tres institutos aquí, Juntos por Nuestra Escuela. Basta de explicaciones, claro, basta de explicaciones, hay que accionar ahora. Le vamos a preguntar a los chicos, ¿preocupados por la escuela? Sí, preocupados por la escuela. Todos los baños rotos, el patio, el techo que se cae, las luces, la parte donde están los focos, hay uno que cuelga y los maestros están esquivándolo para que no se le caiga en la cabeza. Peligroso además. Sí, peligroso. Empieza el abrazo solidario a la Escuela Vieites. Aquí ya se van organizando. Comenzamos el recorrido en Caseros, vamos hasta la calle de atrás, volvemos por 27 de abril y culmina esa ronda nuevamente frente a la escuela. Ahí está entonces la consigna. Esta es una escuela de tantas que tienen retrasos en sus cuestiones edilicias, pero no solamente en hacer obras, en poner uno, dos o tres ventiladores, sino que hay cuestiones que son muy peligrosas, focos de la luz que están mal puestos, el calor, la temperatura, condiciones edilicias que impiden dar clases normalmente. Una de las escuelas de tantas en las que está fallando la cuestión de infraestructura para poder dar calidad de vida educativa a quienes concurren a las instituciones a dar clases y a dictarlas. Volvemos.